Hola, buenas. Bueno, como yo os aviso siempre con muy poco tiempo para los directos, imagino que no os podréis conectar muchos, pero no importa, aunque no os podéis conectar al directo, porque yo en realidad os voy a contestar a preguntas que me habéis ido preguntando por mensaje directo y que cuando yo veo que la explicación va a ser un poquito larga, me lo dejo guardado para explicaroslo por esta vía, porque a veces es más fácil que contestároslo en poquito texto. Algunos me enviáis consultas dermatológicas. Las consultas dermatológicas obviamente no las puedo contestar. Hay muchas consultas dermatológicas. Bueno, yo entiendo que esto es un fácil acceso para vosotros y que intentáis a ver si os podemos ayudar. Yo entiendo que cuando hay un problema dermatológico, aunque la dermatología supuestamente no es una especialidad tan importante, pero genera mucha inquietud y entiendo que recurráis por la vía, pero también entended que esta vía es completamente inadecuada para hacer consultas dermatológicas y bueno, sé que entendéis perfectamente que no os conteste. Pero hay cosas que no son consultas dermatológicas por las que sí que os puedo contestar y os puedo ayudar. Entonces, hoy vamos a ir a una lista que me he hecho de 5 preguntas. La primera de ellas es que os cuente cada cuánto me pongo el Botox y dónde llevo puesto ácido hialurónico. Yo me suelo poner el Botox cada 5 meses. A mí me parece un intervalo ideal 5 meses. Es verdad que a los 4 meses ya me pasa a mí, como a muchas de vosotras, que ya tengo muchas ganas de ponérmelo. Pero suelo aguantar a los 5 meses porque aunque yo ahí ya me vea bastante movimiento y ciertas arruguitas, yo sé que todavía el Botox no se ha ido del todo y me gusta esperar esos 5 meses. Pero es cierto que a veces, por encajarlo en acontecimientos que tenga, que os contaba a veces que si tengo sesión de fotos u otros acontecimientos en los que me van a hacer muchas fotos, prefiero alejarlo un mes de ese acontecimiento porque no me gusta ir con el Botox recién hecho. Yo ahora llevo con el Botox a lo mejor 2 meses y este para mí es el momento ideal en el que ya tengo mi gesto completamente natural y sin embargo el Botox está en su máxima acción. Los 2 meses es fantástico cuando tienes una sesión de fotos, etcétera. Entonces, intervalo ideal 5 meses. ¿Dónde llevo ácido hialurónico? Pues llevo ácido hialurónico en la zona temporal, que son las sienes, en la zona del pómulo. Sobre esto os he hecho un post que os colgaré para explicaros un poquito el tratamiento que llevo en esta zona. Llevo también en el surco nasogeniano, llevo en la zona del mentón. Yo creo que son las zonas que llevo ácido hialurónico. Ahora mismo no recuerdo. También llevo tratamiento de hilos. A ver, esto sí que es verdad que yo os lo voy contando. Cada vez que me voy haciendo un tratamiento, os lo suelo contar para que sepáis los tratamientos que me hago. Pero bueno, algunos os vais incorporando nuevos por aquí y me lo preguntáis y yo encantada de contároslo. Os voy saludando, por eso me veis ahí con el dedito, que como me vais saludando, bueno, veo que os estáis pudiendo conectar muchos, así que genial. Entonces, aparte del Botox y del ácido hialurónico, también llevo hilos en esta zona, llevo hilos en esta zona. ¿Vale? Eso os lo enseñé. Yo creo que en el último post en el que saqué un antes y un después mío, creo que os hablé de los hilos que llevaba puestos. Ah, llevo ácido hialurónico en los labios también, que no me acordaba. Sobre todo en el labio superior, que yo le tengo más finito, como muchísima gente, y además le tengo muy asimétrico. Mi asimetría de labio se me manifiesta cuando hablo. A veces me veis, no sé si me lo habréis notado, yo me lo noto muchísimo. La boca un poco torcida, entonces con el ácido hialurónico intento corregirme esa asimetría mía propia. Pero bueno, es verdad que las asimetrías propias a veces son difíciles de corregir. Bueno, pues primera pregunta contestada. Voy a la segunda. Diferencia entre el Exfoliating Cleanser y el Exfoliating Polish de ZO. ZO tiene dos productos que llevan la palabra exfoliating y que a lo mejor te puedes volver un poco loca de cuál elegir. Este es el Exfoliating Cleanser y este es el Exfoliating Polish. Ay, perdonar que todo no puedo. El cuaderno, los productos, saludar, perdón, que recojo. Vale, entonces, ¿qué diferencia? Exfoliating Polish es un producto más denso, como veis, esto es pequeñito porque el producto es muy denso, tiene gránulo gordito y cuando tú lo coges lo tienes que mezclar con agua
Y para, bueno, porque seco también se puede hacer, la verdad, que no hace falta mezclarlo con agua, pero es verdad que te cuesta o te hace una exfoliación más potente. Entonces, este producto está más bien pensado para utilizarlo una o dos veces en semana o en pieles muy grasas, hasta tres se podría, y este está pensado para uso diario. Este tiene menos gránulos y tiene más textura gel, entonces te hace una ligera exfoliación, pero es una exfoliación muy leve que puede utilizarse de forma diaria en pieles mixtas y grasas. Pieles secas no me gusta mucho este. Y le podéis usar una o dos veces al día, ¿vale? Esa sería la diferencia principal entre estos dos productos de Zoo de higiene. Siguiente pregunta, ¿cómo desmaquillar los ojos? Bueno, yo os cuento al final mi experiencia, porque hay ciertas cosas que yo se las cuento a mis pacientes en función de lo que me va bien a mí. Entonces, yo me suelo desmaquillar los ojos cuando me desmaquillo con mi agua micelar. Esta suele ser mi agua micelar y me la cojo la sensible, porque así me puedo desmaquillar cara y ojos con ella. Entonces, cojo algodoncitos, yo soy de algodones, es verdad que todavía no he cogido el ritmo ecológico de utilizar toallitas o algo así desechable, yo espero que con el tiempo me vaya entrando esta vena más ecológica. Ya estoy reciclando en casa, porque antes no tenía posibilidades, y ahora con la nueva cocina estoy reciclando, así que estoy súper contenta y esto creo que lo terminaré haciendo. Entonces, lo que más suelo hacer yo por comodidad, porque soy muy práctica, es limpiarme la cara entera, incluidos los ojos, con esto, y se me quedan bien. Es verdad que hay veces que no me esmero al 100% y que se me puede quedar un resto de producto de la máscara de pestañas, y que a lo mejor, si quiero que fuera un desmaquillado pleno o más fácil, utilizaría los dos productos que tenemos en Derma4You de la Roche-Posay para desmaquillar los ojos, pero es cierto que por comodidad lo hago de la otra forma. Pero si tenéis un producto específico para cuidado de ojos, pues todavía mejor. En vez de un notable, como llego yo, pues llegaréis al sobresaliente. Entonces, de estos dos productos que os quiero enseñar, este es un bifásico que limpia genial, que los productos de la Roche ya sabéis que son para pieles sensibles, con problemas dermatológicos, entonces este va fenomenal, y con menos cantidad de producto, menos pasadas y menos frotar, pues conseguís limpiarlo. Incluso los productos waterproof, no, ¿cómo se llaman? Espérate, los resistentes al agua también se retiran bien, que sabéis que cuando utilizamos alguna máscara de pestañas resistente al agua sí que cuesta mucho quitarla, pues con esta perfectamente. Y luego otro producto que me gusta mucho, bueno, este, mirad cómo se llama, por si lo queréis apuntar, yo creo que se ve bien. Y este otro es para ojos ya súper sensibles y que tienen problemas de eczemas. Como sabéis, en Derma4You tenemos todos los productos de la Roche-Posay de cosmética y de maquillaje especiales para pieles con problemas dermatológicos y con eczemas. Y este le tenemos y le vendemos mucho porque hay mucha gente que tiene eczema de párpados, y es un desmaquillante ideal monodosis. Esto es todavía más sin nada, ningún componente, y por eso vienen en monodosis, para que no se contaminen. Entonces, para ojo hipersensible, para párpado hipersensible, para eczemas, esto es un producto fantástico para desmaquillar. Y os enseño cómo se llama. Y esto, yo creo que si no lo... estos tres productos que os he enseñado ahora para los ojos, que si no los tienen en vuestra farmacia habitual, creo que os los pueden pedir sin problema. ¿Qué más? Voy por la cuarta. Me habéis pedido a alguien que os diga productos para la rosácea y para manchas, pero me habéis dicho, pero a precios asequibles. Vale, pues voy allá. Precios asequibles. Me voy a la gama de Mediderma. Mediderma, ya sabéis que es la gama de Sesderma, de venta en clínicas, y Mediderma es una gama de cosmética muy asequible económicamente, ¿vale? Pues los productos rondarán como los 30 euros, como muchísimo, a lo mejor incluso menos, porque no me he dado cuenta de mirarlos específicamente, pero por ahí hay. Entonces, para piel con rosácea tendríamos este limpiador, para piel normal y seca y para sensible, que es una crema espumosa sin jabón y va genial para piel con rosácea. Y luego tendríamos la hidratante para piel con rosácea que la trata, que son antirrojeces, y una es si la rosácea cursa con la textura de piel más grasa, que entonces es la textura gel, que sería este producto.
y el otro es cuando la rosácea o la piel sensible o la piel con rojeces cursa con una descamación o una sequedad extrema, y entonces estaríamos con este producto. Como os digo, estos productos salen muy bien económicamente y duran bastante. Y en cuanto a manchas, que me habéis preguntado también, este es el producto que le mando mucho, la verdad, que es muy económico, que es un serum que lleva tranexámico, un poquito de retinol, es muy completo y que me gusta mucho como despigmentante. Entonces esa paciente que me pedía precios económicos, me lo pedía para la rosácea y las manchas. Y con esto os lo dejo cubierto esa preguntita. Quinta pregunta, la hidratación del cuerpo. Pues también una de vosotros me dijo que alguna vez me habíais preguntado por hidratantes de cuerpo antiedad y que yo os enseñé uno de Zoe, que Zoe se subía de precio. Pues ahora os traigo otro producto de Sesderma, que este, por ejemplo, yo creo que sí que le podéis encontrar en farmacia, porque Sesderma se puede encontrar fácilmente, y se llama Hydrader y Al Repair, y es una crema hidratante con ácido hialurónico, que yo lo tengo encajada para crema para pieles envejecidas y con sequedad extrema, o como se nos queda en verano a veces, que la piel, sobre todo a final de verano, ya empieza como a descamarse y tiene un aspecto muy viejo, muy feo. Esta es fantástica, es de 200 mililitros y no me sé el precio, pero seguro que va a ser mucho más económica que la de Zoo. Pues es que no me lo voy a inventar, pero no lo sé, esta me gusta, esa crema hidratante corporal y antiedad. Bueno, chicos, pues os he respondido así de tirón a 5 preguntas. Me quedo súper contenta de borrar luego en mis capturas de pantalla estas 5 preguntas. Veo que os habéis podido incorporar muchos, pero que no me estáis preguntando nada. Así que me despido, que yo hoy en Derma4You trabajo de tarde, con lo cual me tengo que...